Hola a todos, ¿qué tal estáis? Comienzo una nueva serie de vídeos donde vamos a trabajar con Kubernetes. Vamos a desplegar aplicaciones completamente full stack. Bueno, vamos a empezar poquito a poco y comenzamos este vídeo pues con el tema de la configuración del sistema y del equipo para trabajar con Kubernetes. Vamos a instalar un programa que es Minikube, que viene siendo pues como una máquina virtual. Es como un clúster Kubernetes en pequeñito, donde vamos a probar la aplicación, donde antes de subir ningún proyecto a producción y desplegarlo en la nube, podemos probarlo de forma local. Así que venga, vamos directamente al lío. Buscamos Minikube, entramos aquí en la página y bueno, nos ponen los requisitos: 2 CPU, 2 GB, 20 GB, conexión a internet, y hace falta también una aplicación de virtualización. Yo tengo VirtualBox y valen todas estas de aquí, Perkit, el VMware, bueno, lo que tengáis. Puedo instalar tanto Linux como Mac como Windows. Yo tengo una versión antigua de Windows, el Windows 7. Así que voy a hacer esto. Puedo hacerlo de varias formas: con Winget, con Choco o directamente descargando el instalador. Le doy y bueno, yo ya lo tengo instalado. Pasamos y sería descargarlo. Botón derecho, ejecutar como administrador y te lo instala. También hace falta tener instalado el kubectl para los comandos. Si voy atrás, ya en Kubernetes, en la propia página, ya me indica lo que necesito. Y aquí necesito el kubectl, aquí, guía de instalación. Le doy aquí, bueno, tendremos tanto para Linux, Mac, como para Windows. Doy en Windows, puedo hacerlo con curl, con chocolate, o si tengo instalado también el Google Cloud SDK. Si le doy aquí, pues ya tendría el ejecutable, botón derecho, y ejecutaría. Y bueno, ya está todo configurado. Entonces yo voy a venir a Minikube con la consola de comandos. Bueno, tengo aquí el git bash, entonces voy a probar. Voy a, bueno, cambio donde tengo instalado Minikube, cd Minikube, y voy a hacer el comando Minikube status. Entramos aquí, bueno, control plane, está detenido, perfecto. Aquí voy a poner kubectl, la versión. Bueno, es versión client. Bueno, ya tenemos todo. Vemos que está instalado. Y entonces lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Va a ser un Hola Mundo con Spring Boot. Y bueno, en los siguientes vídeos pues lo iremos complicando un poco. Luego pondremos una base de datos MySQL. Y finalmente lo haremos pues una aplicación full stack con front y con todo lo demás. Una cosa importante, que es necesario tener instalado Docker. Esto es Windows 7, como sabéis, aquí no puede instalarse. Entonces yo lo que hice, pues crear aquí una máquina virtual. Entonces tengo todo lo de Docker instalado perfectamente. Esta es la máquina por defecto que se instala con un Minikube. Y en el momento que inicie Minikube, se arranca esta máquina. Vamos a probarlo. Para arrancarlo, muy simple. Minikube. Start. Y arrancamos aquí. Bueno, ya lo tenemos, entonces voy a probar Minikube status. Ya está ejecutado y bueno, voy a ver qué tenemos por aquí. Lo primero, pongo kubectl get deployment, los despliegues que tengo aquí. No hay ninguno en el namespace, en default, get namespace. Bueno, estos son los namespaces que vienen por defecto. Get pod, no hay ninguno. Y servicios, pues tengo el de Kubernetes. Y bueno, ya lo que vamos a hacer ya en el siguiente vídeo, pues es desplegar una aplicación básica como Spring o Hola Mundo. Y poco a poco, como dije, pues iremos complicando las cosas. Eso lo hacemos en el siguiente vídeo. Bueno, otra cosa importante es tener una cuenta en Docker Hub, que es donde vamos a subir las imágenes. Y vamos a hacer un pool de esas imágenes desde los archivos YAML de Kubernetes. Pero bueno, eso lo vamos viendo poco a poco, conforme vaya avanzando la serie. Así que en el siguiente vídeo, como dije, lo que vamos a hacer es pues crear una aplicación básica, un Hola Mundo con Spring Boot. Un saludo, como siempre, y gracias por ver.